prepara un evento único. La productora Feya Music anuncia la llegada del artista urbano desde la República Dominicana. Se trata de Renmi 2, quien presentará un gran espectáculo en compañía de otros artistas locales de la ciudad de Tarapoto. El evento busca congregar a jóvenes y adultos que gozaron de una tarde llena de alabanzas al Señor Jesucristo. El pastor y responsable de la actividad, Erlington Saavedra, dijo que la productora tiene como objetivo traer artistas cristianos para extender el reino de Dios de otra manera. Los más beneficiados serán los jóvenes involucrados en el mundo de las drogas y otras adicciones ilícitas. Este evento está siendo realizado por una productora muy joven que es Feya Music, con la intención de traer a grandes artistas cristianos para poder extender el reino de otra manera, con los conciertos, y de esta manera poder llegar a muchos jóvenes que ahora están inmersos, metidos en las drogas, adolescentes que están metidos por todos lados en cosas malas. Entonces el evangelio estos tiempos está siendo traído de distintas maneras para poder llevar las almas a los pies de Jesús. Háblanos acerca de Redimidos. Redimidos es un artista muy, muy competitivo, muy profesional, y es un artista que donde vaya llena los coliseos, los estadios. Es un artista que tiene ya muchos años en la vida cristiana. Ha grabado canciones con Cristín Di Clario, con Barak, con todo, con Don Omar, con Yisin y Yandel, con todos los artistas cristianos que están top ahorita en el mundo. Indicó que el concierto se desarrollará en el Coliseo Cerrado del Distrito de Morales y las entradas tendrán un costo de 60 y 120 soles, que estarán disponibles en puntos estratégicos para la venta. A la actividad podrán asistir personas que pertenecen a cualquier grupo religioso, desde niños hasta los más grandes, manifestó. El evento se dará el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, día lunes. Creo que todos estamos ahí en descanso para poder pasarlo en familia en el Coliseo Cerrado de Morales. Las puertas estarán abiertas a partir de las 12 del día, porque muchísima gente van a venir, nos llaman de Pucallpa, de Iquitos y diferentes partes, y creemos que este evento será un éxito. La seguridad está bien organizada, la policía, los bomberos, ¿vale? todo está bien hecho con los brigadistas, todo está en orden para que la gente pueda irse en familia y disfrutar de este gran evento. ¿El costo de las entradas? Las entradas populares están a 60 soles y las VIP 120 soles. Creo que en Tarapoto es la única ciudad que está con esos precios muy cómodos, porque en otras ciudades estamos hablando a partir de 300, de 200, pero acá está muy cómodo, por eso la gente va a venir de diferentes partes. Pastor, ¿y se ha hecho una fecha tan especial? Que es una fecha tan especial para nosotros, que es el Día de la Madre, ¿no? El Día del Trabajador también. Así también. Es, en la semana del Día de la Madre. Es una fecha muy clave para que también todos los hermanos cristianos, diferentes iglesias, diferentes congregaciones, no puedan tener pretexto de tengo culto, es un día lunes, y toda la gente pueda, como les vuelvo a recalcar, pueda irse con su familia, porque hay canciones también para los niños que lo van a pasar muy... No solamente van a poder asistir los cristianos, ¿no?, sino las personas también que están... Público en general. No, claro, el público en general, porque este es un evento para toda la familia. ¿Los niños también van a pagar su entrada? Los niños pagan a partir de 5 años de edad.